Buenas tardes, mi gente. Por aquí está Mami Nilda, hoy domingo, con un poco de inconveniente, pero nada la detiene. Con Dios todo se puede. Aquí está Mami Nilda para presentarle su sofrito, para que vean el sofrito de ella, para que no se olviden de adquirir su sofrito donde Mami Nilda, que Mami Nilda lo tiene bien rico preparado. Miren, vamos, el día de hoy Mami Nilda le va a presentar una pequeña receta. Vamos a lavar las manitos, como Mami Nilda siempre le dice. Manito limpia. Entonces, miren, esta carne molida que Mami Nilda tiene aquí, Mami Nilda compró una libra de carne. Una de res y una de cerdo. Mami Nilda la sazonó con su sazón, mire. Ustedes saben el sazón que Mami Nilda usa. Sus pimentones, sus cebollas, un poquito de pimienta blanca con limón. Su chorrito de aceite de oliva para que se ponga bien sabrosa la carne, tiene un olor muy bueno. Entonces vamos a acompañar esos pastelitos. Aquí están los ticos, miren, aquí están los ticos que vamos a usar para ensamblar los pastelitos. Miren, aquí están. Vamos acompañado de un lorisoñando. Aquí está el jugo de china, ustedes saben que se usa, la leche regular, leche evaporada, buscar leche, la que usted tenga en su mano. Este es el ajo que ya Mami Nilda lo licuó, 4 dientes de ajo, en el sazón que preparó, que licuó. Aquí está la vainilla dominicana que tanto me gusta. Aquí está la canela molida. Aquí está la cascarita de limón que va a llevar el morisoñando. Mami Nilda le va a mostrar cómo va a preparar el morisoñando, cómo va a hacer los pastelitos y cómo va a hacer la carnita ahora. Vamos a ponerle un leve chorrito de aceite para que se cocine la carne. Así de poquito. Vamos a ponerle a la carne a cocinar poquito a poco. Ustedes saben que esta carnita se va a cocinar poco tiempo. Vamos a cocinarla. Cuando esté bien cocinadita, la dejamos que se refresque un poco y hacemos los pastelitos. Vamos a dejar ahora que la caliente se cocine. Vamos a reducirle un poco el fuego para que le demos tiempo a que ella se cocine bien cocinadita. Mientras eso está sucediendo, vamos a preparar el morisoñando, porque lo podemos poner en la nevera en lo que los pastelitos están. Mire, vamos a usar la cantidad de jugo de china. Cantidad de leche, la cantidad de leche evaporada que vamos a usar para ligarle, las mismas cantidades. Vamos a lavarle bien la tapita de arriba con la leche evaporada, miren. La leche evaporada. Vamos a ponerle, para medir de una vez, la misma cantidad y un poquito más para que se haga bien. Vamos a ponerle su chorrito de vainilla. Si usted tiene esta vainilla, pues mire, queda riquísimo. Vamos a pelar el limón porque le vamos a poner una cascarita. Vamos a seguir vigilando la carne que se está cocinando para los pastelitos. En esta, a mi Nilda no pone junto la leche y la china para que no se corte. Azúcar. Mi Nilda siempre le dice que el azúcar es opcional.
Hay personas que no pueden usar azúcar, pero usted sabe, un morir soñando. Mire, el cucharoncito que mami Nilda le pone. Si usted desea que no lo encuentre muy dulce, con ese cucharoncito ya yo tengo la medida y sé cómo va a quedar. Entonces, ahora vamos a medir el jugo de naranja, miren. Vamos a medir el jugo de naranja aquí. Poner la canelita por aquí. Sin olvidarnos de la carnita que se está cocinando por aquí. No dejándola que se haga en grumo, desbaratándola. Huele muy delicioso. Ahora sí tiene muy buen sabor. Entonces, vamos a proseguir. Ahora viene lo que mami Nilda le dice para que no se corte. Miren, este movimiento unas cuantas veces para que coja su espesor el morisoñando. Miren. Tengo mi querida amiga, mi suscriptora, mi Quiqueya Espejo, que me está acompañando, que llegó de la República a comerse su rico pastelito. ¿Cómo morí soñando? Yo le pregunto que por qué morí soñando. ¿Será? Me dice que de tan bueno no vamos a morir soñando. Mire. Mire. Qué rico morí soñando. Mire qué fácil. No tiene tanta ciencia. Si usted tiene los ingredientes, pues mire, usted lo va a preparar muy rápido. Ahora yo le voy a llevar un poquito a la suscriptora para que me dé el visto bueno. ¿Qué le puede faltar? Hielo y tomárselo. Me dice que está perfecto, mi gente. Vamos a darle un poquito más de espesor para ponerlo en la nevera. Después, cuando ya vayamos a usarlo, esté frío, le podemos agregar su cubito de hielo para tomar. Mire. Aquí está su jarra de morir soñando. Ponemos su papita y lo ponemos en la nevera. Por lo tanto, seguimos aquí en el proceso de cocinando la carne. Sabor, hace que se junten los sabores. Vamos a poner en este sartén a calentarlo bien para cuando los pastelitos estén por su aceite. Ahí está, y me pueden observar muy bien. Vamos a seguir aquí con la carnita molida. Esta es una receta, no es difícil, si tenemos los ingredientes a la mano, no nos toma mucho tiempo.
de sal. Al gusto. No mucho. De este lado para que me puedan apreciar mejor. Cambiarme de sartén. Carnita está. Vamos a reducirle el fuego. Yo se lo retire por completo. Voy a esperar a que se caliente bien el sartén para empezar a, ponerle aceite suficiente que la empanada quede sumergida para que se cocinen de ambos lados de una vez. Con ese es suficiente. A ensamblarla. Ustedes saben que mami Hilda hace maravilla buscando espacio. Siempre que me puedan apreciar lo que estoy haciendo. Por eso me mudé para este lado ahora. Porque ahora vamos a empezar a hacer pastelito. Una movidita de cámara para que me puedan apreciar bien aquí abajo, preparando los pastelitos. La cosa. Un poquito de carne. Buscamos un tenedor para darle la forma. Le damos un doble aquí, a su ladito, y ella rápido con su forma. Siempre cerrándole bien las esquinitas de los lados para que no se nos vacíe. Miren, le demos esta forma, así con el tenedor. Miren qué rico se ve. Vamos a irla acomodando por aquí. Por los dos lados hacerle la misma función, miren. Así. Acomodamos aquí en lo que el aceite esté suficientemente caliente. Ponemos una buena cantidad porque mami Hilda dice que ciegas no le gustan. Ciega es con poquita carne. Me gusta con mucha carne que cuando usted muerda sus pastelitos, estos quedan bien corrientos. Esto que mami Hilda usa. Aquí va otro más.
conseguir. A dejar a que el aceite esté bien en su punto, cosa que cuando la empanadilla ya está adentro, ustedes saben que es cuestión de poco tiempo. Se me le fue la esquinita cuando lo fui a sacar, pero no importa, lo podemos ensamblar bien. La forma con el tenedorcito, vamos a ver qué nos dice el aceite. Como dijo que sí. Vamos a seguir. Vamos a tener este ready para espacio donde no hay, pero sí se puede. Ya vamos a retirar la primera, solamente para que vean lo fácil que ensamblarlo, miren.
calladito, pero estamos trabajando. Nada. Por el tiempo que hace que saqué los picos a descongelarse, porque llegan congelados. Si se pasa de mucho tiempo, pues se ponen amontillados, como dice uno. Quedan, se ponen muy blanditas. Sí. Si lo saca antes, pues están congeladas. Pero miren qué rico, pastelitos, carne molida, de las dos carnes. Y con el sofrito de mandil. Mandilda hizo 10 pastelitos. Sabe que la carne estaba poquito, pero siempre me quedó un poquito. Terminamos de elaborar los últimos. Los últimos serán los primeros. Aquí está. Vamos a poner otro por aquí. Le vas a poner aquí para presentarle de una vez cómo quedaron.
les gustan los videos que sean muy largos para que no se cansen mirándome. Tiene que ser algo así bien bueno. Yo sé que todos lo quieren ver completo. Ahí lo trasladamos. Falta uno solito. La última. Así calando el área para mostrárselo de una vez. El video ya final. Este es gente linda. Mire qué ricura. Aquí Mami Nilda le va a presentar su video final. Para que vean cómo quedaron esas ricas empanadas. Quisiera picarle una para que vean por dentro, pero está caliente, miren. ¡Qué delicia! ¿Se le antoja o no se le antoja, mi gente linda? Así es que espero que este video de hoy haya sido de su agrado, que le haya gustado. Primero le costó un poco a Mami Nilda lograrlo por problemas técnicos, pero al final se pudo todo lograr. Dios, miren, así que mi gente, espero que esta receta de hoy haya sido de su agrado. Que le haya gustado esos pastelitos como Erizoñando que Mami Nilda hizo. Hasta la próxima, mi gente, con más contenido siempre, mi gente. Bye, bye, buen provecho.